see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Like much more than I ever knew. And I think Tiempo y brújula de la literatura infantil. Traté de sintetizar en el título un poco la intención, ¿no?, de este tiempo, porque con la experiencia de tantos años de cátedra me planteé la necesidad de hacer un abordaje multidisciplinario, teniendo en cuenta todas las circunstancias ocurridas no solamente en el siglo XX, con las guerras y todas las secuelas, los últimos años, las últimas décadas, después de la caída del muro y todo el auge de la PC, de la computadora personal, y toda la tecnología que se iba anunciando. Y este siglo XXI, con dos primeras décadas, también con muchísimos cambios sociales. Entonces, el planteo de esta propuesta es la mirada y la lectura desde otra óptica, porque cambia no los contenidos, sino el modo de percibir, como ya lo habían estudiado y en el libro, cada capítulo tratado de recoger citas de investigadores, de filósofos como Walter Benjamin, Alain Touraine y otros. Bueno, es un libro de múltiples contenidos. Algunos tal vez al principio se hayan sorprendido, pero bueno, es la realidad que yo he vivido en la experiencia de la cátedra durante 30 años más todos los otros años ejercidos en la escuela primaria como maestra y también como coordinadora de talleres, visitantes de múltiples espacios, congresos y todo lo que nosotros amamos. Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasa con esta nueva manera, ¿no? Por eso le he dedicado un capítulo a la transformación de la era digital en los modos de leer, que ya han sido estudiados por Roger Chartier, y también Emilia Ferreiro hizo investigaciones muy profundas al respecto de las lecturas en pantalla. Pero en el caso nuestro, trabajamos con la lectura literaria, y las competencias en la lectura literaria quizás sean diferentes, porque requieren de un pensamiento diferente que pueda ahondar en las transformaciones del lenguaje metafórico, de la paradoja, de la ironía y también de lo simbólico. No solamente en dos de los temas que para mí son fundamentales también desde lo personal, como los cuentos de hadas y la poesía, que hay capítulos dedicados a la poesía y también a los cuentos de hadas. Quise entonces estructurarlo de una manera que sea un poco un testimonio de un recorrido de
Más de 40 años. Estoy cumpliendo este año las bodas de oro con la enseñanza. Así que celebro los 20 de la colección, el apoyo. Bueno, Susana, yo la incluí en los agradecimientos como una brújula que nos guía. Y como dije en otra oportunidad, ahora ya no hablamos de la carta de navegación, sino en la cibernética usamos un Waze o un GPS o algo por el estilo. Por eso, agradecida totalmente a que este libro, que es el segundo en esta colección, en la búsqueda del lector infinito, se ha difundido, yo lo quiero mucho también, pero tiene otro enfoque. Si bien hay una línea de pensamiento hacia una meta que siempre va a ser la construcción del lector crítico, autónomo y sobre todo creativo, que pueda generar nuevos discursos, pero aquí hay otra mirada que se entronca más con los aspectos antropológicos, filosóficos, que bueno, fui recogiendo en estos últimos años de experiencia, no ya en la cátedra, sino en lo no formal. Creo que hasta aquí es suficiente para que todos puedan ver y esta imagen elegida por Juan Carlos es una delicia. Ver lectores niños realmente nos colma de esperanza, que justamente eso es lo que deseamos mantener la esperanza. Yo había escrito un texto, pero bueno, para leerlo se hace un poco académico y lo dejamos para otra oportunidad. Entonces, muy agradecida y What a wonderful Yes, I think to myself, what a wonderful